Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola a todos los seguidores de La Última Página. Bienvenidos a una nueva edición. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Diego, muy bien. Bueno, me alegro. Muy contento de estar acá. Sí, aquí estamos nuevamente con algunas innovaciones técnicas, como podrán ver. De a poquito vamos creciendo. Es más grande. Es más grande, sí. Así que esperemos que esto sea en pos de una mejor calidad de audio. Bueno, estamos muy contentos con la difusión de este programa. Obviamente les agradecemos por su colaboración, por sus suscripciones. Obviamente los invitamos a seguir haciéndolo, a seguir compartiendo. Nos ayuda muchísimo, ¿sí?, saber cuál es la repercusión de estos programas, sobre todo si cumple con las expectativas que están esperando. Y obviamente estamos atentos a todas las sugerencias posibles. No quiero olvidarme, Sebastián, me estoy olvidando últimamente de hacer la invitación a todo el público, a todos los seguidores de La Última Página y a que sigan difundiendo el segundo Congreso de Literatura que estamos organizando desde la ADE, que se realizará el 5 y 6 de octubre, viernes y sábado, 5 y 6 respectivamente, en el Colegio Máximo de San Miguel. Seguramente ya, como habrán podido ver en las redes, sobre todo en la página de Facebook de la asociación, hemos publicado la circular correspondiente para que se puedan anotar y para que puedan participar activamente del Congreso. Así que básicamente hay invitados en distintas especialidades, literatura japonesa, literatura árabe contemporánea, van a venir especialistas en teoría literaria, en literatura latinoamericana, en literatura argentina, y bueno, estamos también a veces las mismas. Sí, las mismas caretas. Figuritas repetidas. Va a haber caretas y tal vez otras cosas conectas. Es verdad, muy bien. Así que estamos ahí detrás de un proyecto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la edición de hoy. Como podrán ver en la mesa, no sé si se puede ver, pero hoy nos vamos a dedicar a, así como cuando tuvimos el programa de Borges, dijimos que era como un chico en una juguetería o algo parecido, creo que hoy más que un chico en una juguetería sería algo así como un bibliófilo en una biblioteca. Claro. Tiene o en estos, una librería, o en una de, librería viejo. De viejo, claro, claro. Exactamente. Tenemos el lujo o el placer de poder dedicar este espacio que estamos desarrollando a autores que nos gustan. Más allá de que, bueno, como habrán podido ver, las temáticas son muy variadas, hoy le vamos a dedicar el programa de La Última Página a uno de los escritores, según los grandes críticos, lo pongo entre comillas, uno de los más grandes escritores después de Jorge Luis Borges en el panorama de la literatura argentina. Y nos referimos al buen Juan José Saer. Juan José Saer, escritor santafesino, nacido en 1937, fallecido en el 2005, autor de una docena de novelas, de libros de cuentos, ensayista, poeta, profesor, un docente, sí, sobre todo en Francia, ¿sí? Sabemos. En Nanterre, la Universidad de Nanterre. Con algunos datos biográficos que son importantes, Saer vivió gran parte de su vida en Argentina, obviamente, pero tuvo una suerte de exilio particular en Francia, país en el que ejerció la docencia dentro de la Facultad de Cine. Uh-huh. Un gran profesor de cine, obviamente hay algunas de sus obras que fueron trasladadas a guiones cinematográficos. Bueno, Juan José Saer es un autor múltiple, pero hoy nos vamos a dedicar estrictamente a su oficio como narrador, ¿sí? Uh-huh. Vamos a tomar, por un lado, el aspecto de su narrativa breve, alguna que otra referencia a sus cuentos, sobre todo a su estilo, y creo, Sebastián, que vos vas a atacar un problema un poco más elaborado, que es Saer como novelista, y sobre todo una obra una específica, novela. Que según algunos datos biográficos y de color, es una de las obras más vendidas de Saer, que es La Pesquisa. La Pesquisa. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar un poco a abrir el fuego. Juan José Saer, dijimos, nace en 1937, y hay algo paradójico con Saer, no sé si vos coincidirás conmigo, pero es como un escritor que de alguna manera no tuvo el reconocimiento en sus años de vida, digamos, no fue una figura literaria de renombre en el campo literario argentino, hasta, ¿sí?, que se hizo conocido por
algunas de sus obras, sus novelas sobre todo. Pienso en El Limonero Real, Claro. pienso en Nadie Nada Nunca, Exacto. en el Cicatrices, en Glosa. Glosa, El Entenado. Pero Saer, se nos presenta a los lectores como una suerte de escritor de las orillas, tomando un término que no me pertenece, De obviamente, la zona, como de la diría él, ¿no? zona. Como se llama uno de sus libros, Yo en la zona. he tenido discusiones y diálogos un tanto acalorados con algunos colegas que me decían que no leían a Saer o que les costaba leer a Saer porque lo consideraban un escritor provinciano, ¿sí? Pensemos que Saer escribe gran parte de su obra entre la década del 60, del 70 y del 80. Son 30 años aproximadamente en los que podemos encontrar al mejor Saer. Y hay algo paradójico. Si bien nosotros pensamos en la literatura argentina y la literatura hispanoamericana, entre los años 60 y 70, en las décadas del 60 y del 70, no podemos obviar y negar el fenómeno del boom literario, ¿no? El boom, famoso boom editorial de los escritores latinoamericanos. Particularmente Saer no se consideraba él mismo dentro de esa estética o dentro de ese No está en movimiento. esa Y no estética, está, ese ¿no? es el sentido que nosotros queremos rescatar. Saer, de algún modo, se formó en la Nouvelle Vague francesa, en principio, Exactamente. en la obra de William Faulkner, en la obra de Joyce. Hay una hipótesis muy Y en la fuerte de Nouvelle que Romaine francesa, ¿no? El Marguerite sí. Duras, Sí, son toda la... escritores Guidé, Ah. Gide. Gide, bueno, André Gide. mi francés es bastante, sabrán disculpar los francófonos, pero André Gide, lo mío no es la importa, por lengua favor. sajona Muy de bien, muy Pordini bien. es el latino, aunque Sí, su apellido lo delata, ¿no? verdaderamente. Cada tanto se me escapan Sí, se le va de las manos las el francés. arterias llenas de tuco que tengo. Claro. Así que a mí me gustaría. Obviamente, como siempre nos pasa, vamos a quedarnos cortos de tiempo, porque Saer da para mucho más, pero me gustaría destacar fundamentalmente su estilo narrativo. Me parece excelente, Diego. Dale. ¿Qué pasa cuando uno empieza a leer a Saer? No pasa nada. Es decir, uno lee un cuento de Saer o una novela y hay un principio constructivo muy, muy importante. No sucede nada argumentalmente, pero sucede todo. ¿Y dónde sucede todo? En el lenguaje, en la sintaxis, en los periodos oracionales largos, Claro. en una puntuación muy meticulosa, porque lo que importa no es lo que se dice, sino cómo se ¿Cómo se dice. lo dice? La recurrencia sintáctica de Saer a ciertas estructuras, el uso de puntos y de comas, puntos y comas, configuran una literatura densa, una narrativa densa, pero que a su vez empieza a reflexionar y a elaborar una idea de cómo narrar una historia. De hecho, paradójicamente, su libro de poemas, uno de ellos, el primero que publicó, se llama El arte de narrar. Claro. Con lo cual hay un oxímoron o una contradicción muy grande, Es ¿no? verdad, Un poema es es verdad. el arte de narrar, ¿no? Me pienso en eso. Pero básicamente tenemos un escritor que, como bien dijiste, Sebastián, configura una zona de acción, que es el pueblo de Colastiné, en Santa Fe, Exactamente. Él con era de personajes, Cerodino, Cerodino, exactamente, pero lo decís bien, es configura una suerte Colastín. de elenco de personajes, y lo complejo de Saer es que todas sus novelas, salvo El Entenado, que es de la cual tendríamos que, a la cual tendríamos que dedicarle un programa entero, Sí. salvo El Entenado, todas sus novelas, y creo que Las Nubes, estoy ahí un poco errado, pero en El Entenado no. Todas las demás novelas de Saer configuran un universo de personajes que van transitando una historia a lo largo de varios años. Es decir, uno lee la primera novela de Saer, si mal no recuerdo, El Limonero Real, No, puede la que me primera equivoque. novela es, te corrijo, discúlpame, No, Diego, por favor, es Responso. responso. Bueno, Que después vendrá El Limonero Real, vendrá El Entenado, vendrá Cicatriz. Cicatrices. Uno tiene que leer la obra de Saer como una obra vital. O sea, toda la obra comienza en Responso y termina en La Grande, que nunca termina, ¿no? Porque la última novela de Saer está inconclusa. Es como la octava sinfonía de Schubert, ¿no? Está inconclusa. Queda una Sí. sola oración. Entonces uno entra a un universo donde de pronto tiene que hacer una lectura recursiva. Y creo que esa recursividad tiene que ver con el estilo narrativo de Saer. Sí.
Es decir, la recursividad lingüística y sintáctica de sus oraciones, la repetición de estructuras. Pensemos esto, El limonero real es una novela que narra la vida de un grupo de isleños, de Colastiné, el último día de cierto año, el último día, o sea, el fin de año, y narra la misma historia 9 veces, desde distintos puntos de vista. Entonces, cada punto de vista va configurando una nueva dimensión de eso que se repite, como diría Borges en tres versiones de Judas, infinitamente en la eternidad narrativa. Entonces, tenemos a un escritor concienzudo en su sintaxis, un escritor de puro lenguaje, no es un escritor costumbrista, no es un escritor regional, si bien sus ámbitos son regionales, si bien sus temas o el entorno en el que se mueven sus personajes son regionales, el estilo narrativo de Saer trasciende esa regionalidad, y hay quienes han comparado su estilo narrativo con el de William Faulkner, ¿no? Yo estaba pensando en El sonido y la furia, ¿no? El sonido y la furia, que tiene la misma historia narrada desde diferentes ángulos y muchísimas otras historias, porque hay muchas que están narradas. Pero yo me engolosino hablando de Saer. Podríamos hacer un top, lo hemos hecho alguna vez charlando con Sebastián, ¿cuáles son los cuatro libros o los cinco libros? Yo diría cinco. Voy a hacer mi lista, como dicen en inglés, de bucket list, ¿no? La lista que me tengo que... las 10 cosas que tengo que hacer antes de morir. Bueno, claro. Los 5 libros de Saer que hay que leer. Yo creo que para empezar con Saer hay que ir a Cicatrices, libro publicado en, si mal no recuerdo, tengo mis apuntes 69. Aquí. En 1969, Cicatrices, una novela que narra una historia desde 4 puntos de vista distintos, un novelón, por otra parte. Luego vendrá El Entenado, otra gran novela más breve, de tema histórico, de tema aborigen precolombino, o de la conquista de América. Conquista. Yo creo que la tercera novela tiene que ser, sin más preámbulos, Glosa. Glosa de 1986. Y la cuarta novela, ahí podríamos disputarnos, para mí es Nadie Nada Nunca, aunque vos me podrás decir que es La Pesquisa. O sea, son esas 4 novelas, y me gustaría detenerme brevemente en sus cuentos completos, ¿sí?, publicados en el año 2001 por Seix Barral, editorial que por otra parte tiene todos los derechos de la obra de Saer, con lo cual si uno quiere hoy comprar algo de Saer, lamentablemente tiene que invertir unos buenos billetes, porque la editorial Seix Barral es bastante cara, amén de que tiene todos los derechos, no hay nada que no publique y que sea barato. Exactamente. Salvo algún saldo y demás. En este libro de cuentos, de obras de cuentos completos, van a encontrar toda la producción cuentística de Saer, ordenados del último libro al primero, ¿no? Es como hacer un viaje a la semilla. Contracronológicamente. Contracronológicamente y como un viaje a la semilla, ¿no? Sí, es decir, el Saer más pulido, el Saer más maduro, que vuelve y revisita, de algún modo, ese primer Saer. Ahí está ese cuentazo, que es cuento, La Mayor. La Mayor, ¿no?, que es una reescritura de la escena tan famosa de En busca del tiempo perdido. Con la Madeleine. El protagonista, al recordar... Entonces ellos, lo voy a citar como corresponde. Si ustedes no leyeron En busca del tiempo perdido, seguramente habrán escuchado o visto famosa escena en la que el protagonista... moja una magdalena, una madeleine, en una taza de té o en una tila, como dirán algunos, y al sentir el gusto de la boca, de la lengua, con el té y la masa azucarada mojada, hace un viaje, una retrospección emotiva y memorística, otro tema importante en Saer, la memoria, por eso la recursividad en su estilo sintáctico y narrativo. O sea, ese personaje de En busca del tiempo perdido que vuelve a Combray, no sé cómo se dirá, Combray, a partir de un aspecto sensorial. En Saer, lo sensorial es fundamental porque él se cuestiona en qué medida o hasta qué punto lo sensorial es capaz de reponer la memoria. No lo puede hacer, según Saer. Y voy a citar, si me permiten y tenemos tiempo... así te quiero dejar que hables de la Pesquisa. La Mayor retoma ese aspecto desde un punto de vista irónico. Y noten ustedes la sintaxis y la puntuación.
Dice así, la mayor, rememorando ese episodio que acabo de narrar. Otros, ellos, entonces, antes podían. Mojaban, despacio, en la cocina, en el atardecer, en invierno, la galletita, sopando. Y subían después la mano de un solo movimiento a la boca, mordían y dejaban durante un momento la pasta azucarada sobre la punta de la lengua para que subiese desde ella la de su disolución como un relente, como un recuerdo, masticaban despacio y estaban de golpe, ahora, fuera de sí, en otro lugar, conservado mientras subiese en primer lugar la lengua, la galletita, el té que humea, los años. Mojaban en la cocina en invierno la galletita en la taza de té y sabían inmediatamente, al probar, que estaban llenos, dentro de algo y trayendo dentro algo que habían en otros años, porque había años, dejado fuera en el mundo, algo que se podía de una u otra manera, por decir así, recuperar y que había, por lo tanto, en alguna parte lo que llamaban o lo que creían que debía ser, ¿no es cierto?, un mundo. Hasta ahí, obviamente con la primera oración. Primera oración. Y luego, más adelante, dice, y yo ahora, no ellos, sino yo ahora, me llevo a la boca por segunda vez la galletita empapada en el té y no saco, al probarla, nada. Lo que se dice, nada. Sopo la galletita en la taza de té, en la cocina, en invierno, y alzo rápido la mano hacia la boca, dejo la pasta azucarada tibia en la punta de la lengua por un momento y empiezo a masticar despacio, y ahora que trago, ahora que no queda ni rastro de sabor, sé, decididamente, que no saco nada, pero nada, lo que se dice nada, ahora no hay nada, ni recuerdo de sabor, nada. Es un tratado sobre la inspiración. Yo creo que además de un tratado sobre la inspiración, es una reacción, me parece, a esta cuestión de que el arte en general, o el concepto de estética, es sensorial, ¿no? Exacto. Es decir, el personaje aquí, que si mal no recuerdo, creo que es Tomatis. Por ahí estoy diciendo algo que es equivocado, pero... está cuestionándose y sobre todo discutiendo con una tradición literaria. Es un tratado estético para mí, ¿no? Por ahí habría que desarrollar ese aspecto, ¿no? En el sentido de que en Proust el contacto del sabor con quien percibe es equivalente a un resorte que dispara la memoria. Claro, pero no es automático. Es decir, no es... provocado por uno, porque Proust, cuando vuelve a poner la Madeleine en su boca, en Busca del Tiempo Perdido, no recupera la memoria. Es decir, es algo que ocurre como coincidencia. Quizás, como él dice, él usa la palabra relente, ¿no? Como algo que está ahí y que necesita revisitarse. Un fragmento de... Lo que pasa es que la inspiración, por más que uno quiera hacerla del mismo modo que otro autor, parece ser imposible. Ahora, en Sáer hay justamente esto, es decir, no se puede hacer nada, no hay nada. Claro. ¿Pero qué hay? Hay lenguaje. Claro, el trabajo con el trabajo con el lenguaje. Claro. Es decir, lo que queda es el lenguaje. Exacto. A mí me gustaría leer en extenso, por ejemplo, el cuento Un caso de ignorancia, del libro En la zona. Ya le dedicaremos quizás un programa a la operación sintáctica en ese cuento. Es un cuento de una sola oración, compuesto por una proposición subordinada... infinita. Condicional. Es, ¿no?, una condicional. Es decir, si ella hubiera sabido tal cosa, entonces no hubiera sucedido tal otra. O no habría sucedido esa maravilla otra. Que es... Sombra sobre vidrio esmerilado. Es un vidrio esmerilado. Paramnesia. Los cuentos de Saer son el microcosmos de lo que hace en su narrativa mucho más elaborada. Pienso en Glosa, por ejemplo. Uh-huh. Glosa es una novela en la que dos conocidos, no son amigos... Dialogan por la calle. Dialogan durante 21 cuadras, en una avenida principal de Santa Fe, y narran la historia de un cumpleaños al que uno asistió, pero que en realidad no asistió, sino que lo que está narrando fue contado por otro. Entonces es un tercer nivel narrativo que el matemático en realidad le está contando a Leto lo que le contó Botón, que le contó Fulán. Se pierde
Claro. La esencia de la narración. Fuente. La fuente. Entonces, lo único que queda es ese presente continuo. De nosotros aquí caminando estas 21 cuadras. La maravilla de Saer es que él puede poner en esas 21 cuadras todo un mundo. Sobre todo en el final. Exacto. Y la reflexión sobre qué significa transitar en el mundo. Qué significa estar y cómo se construye ese mundo. Reiterado, recursivo. Hay hipótesis variadas sobre qué está glosando Saer en esa novela. Hay quien dice que está glosando el Ulises. Nuestra querida María Elena Fonsalido, profesora magíster en literatura española y latinoamericana, sostiene que es una glosa al Quijote. ¿Sí? Que el, no en es ese, una teoría en el sentido de ninguna manera no argumental, loca. Sino constructiva. ¿No? Claro. Es decir, el Quijote se sostiene sobre una narración que queda trunca y que tiene que ser repuesta e inventada de alguna manera. Traducción de una traducción. De una traducción. De un historiador árabe que paradójicamente es mentiroso, porque los claro. árabes son mentirosos. Es decir, los niveles de la ficción. El arte de narrar es superponer claro. esos niveles de ficcionalización y de construcción del artificio narrativo. Pero creo que me fui de tema porque... Es que estamos hablando de Saer y me parece natural, y creo que el público lo va a valorar, el hecho de que ustedes verán, si bien seguimos una cierta planificación, yo noté que Diego se había apasionado con esto y me parece estupendo, esa es la idea, ¿no? Pero digo, invitamos, este libro se consigue, hay una edición creo que ampliada, Cuentos completos de Juan José Saer, Cicatrices, Glosa. ¿Queda tiempo para que hables de la pesquisa? Tenemos unos 8 minutos. Bien. Podríamos hacer una, no sé... Un resumen. Porque bueno, es muy interesante lo que tenés para decir. Vamos a hacer una cosa, lo preanuncio. Y en algún momento, si tenemos otro programa, se lo dedicamos mayormente. Pero lo fundamental, el texto se llama La Pesquisa. Es la única novela de carácter policial, se puede decir, de Saer. En la que Saer, desde el título, desde el mismo inicio, nos plantea la idea de que, bueno, se va a seguir una investigación. Pesquisa es una investigación policial. Yo me permito decir que en la novela hay dos historias. Es decir, serían dos pesquisas. Una que es la que tomaríamos como la fundamental, que es la pesquisa en relación con la persecución de un homicida terrible, porque es un homicida de ancianas en París. Esto está siendo narrado por Pichón Garay, uno de los personajes emblemáticos de Saer. ¿A quién? A Tomatis, que vos lo nombraste. Y allí está también Soldi, o Pinocho, como lo llama él, que están tomando una cerveza, justamente en Santa Fe, y él le narra lo que ha ocurrido en París extraordinariamente. Es decir, hay un asesino de 27 ancianas de la misma edad en un barrio específico de París, y la pesquisa que realiza el inspector Morvan, apellido que tiene toda una carga, Morvan Morboso, ¿no es cierto? Y el equipo de policías que lo sigue, el otro se llama Lautret, o sea, en francés Lautre es el otro, ¿no? Con lo cual hay todo un juego de palabras, que va a llevar a un desenlace impresionante, porque el no voy a contar el final, quiero que la lean, pero sí fundamentalmente contarles que si son un poco impresionables, la novela es muy fuerte, es una de las más fuertes de Saer, ya que describe perfectamente cómo descuartiza de una manera brutal a estas ancianas. Y por otra parte, la segunda pesquisa, la de un manuscrito o dactilograma, como se llama allí. El Paranatelo. ¿No? No. Ese está muy bien, está en la mayor. Ese es el de la mayor, el manuscrito sobre el cual refiero. En este caso es en las tiendas griegas. Las tiendas griegas, tenés. Bueno, ahí habría que hacer toda una relación con lo mitológico, que la novela está basada en un hecho mitológico, ubicado en el siglo XX, pero en ese gran tema que es el Edipo, tal vez el primer policial de la historia occidental, en el que el detective es el asesino, ¿no es cierto? Y creo que no quiero ahondar más. Pero la segunda pesquisa, decía, es la de un dactilograma, es decir, un escrito a máquina en el que no se sabe el autor, se atribuye a un amigo ya muerto de Pichón y de Tomatis,
cuya hija lo conserva y dice que es del padre. Bueno, ahí viene la investigación, si eso no es. Y la relación entre las dos historias no solo es entre los personajes, sino también en el hecho de que en ambas historias aparece la mitología. La guerra de Troya y los sueños del asesino en relación con la mitología griega, con las monstruosidades, la gorgona, ¿sí?, la quimera, distintos monstruos de la mitología griega, que tienen una relación fundamental. Y me atrevo a decir que hay una tercera pesquisa. ¿Qué cuál es? La de la desaparición del hermano de Pichón, que hace alusión a la terrible época de los desaparecidos bajo la dictadura militar. Ese es otro aspecto que Saer el trabaja, gato, el gato, es el hermano, ¿no? Que también es tema de Nadie Nada Nunca. Exacto, bueno, hay una relación entre la pesquisa y Nadie Nada Nunca muy grande. Es decir, ¿no? Uno tiene que leer la obra toda de Saer, es como un Balzac, ¿no? La comedia humana de Balzac. Es una buena relación la que estás haciendo, porque es cierto, los personajes, Pichón, sí, Tomatis, se repiten, sí, en muchas historias. Digo, yo siempre digo que Pichón es un poco él, no sé si sí, es yo, un alter ego. Que paradójicamente yo lo asocio con Tomatis. Yo cada vez que o es un desdoblamiento. Tomatis, sí, sobre todo por el oficio de Tomatis, ¿no? Y aparte por la descripción física de Tomatis. Si ustedes lo ven a Saer, y esto me lo dijiste vos una vez, ustedes lo ven a Saer en las entrevistas, no da, perdón la vulgaridad que voy a decir, pero no da con el physique du rôle del escritor, ¿no? Es un tipo común, campechano. Sencillo. Fumaba como un escuerzo, obviamente, lamentablemente falleció de cáncer de pulmón, así que eso tiene sus consecuencias, pero digo, es un personaje de Tomatis que me parece el más cercano a él. Quizás Pichón también, pero bueno. Es Pichón vive en Francia. Una apreciación. Tal vez personal. Sí. No, pero no es mala la idea que estás planteando, un desdoblamiento en estos dos aspectos de su personalidad, sí, ¿no? El que vive en Francia y el que. La novela es una joya, sí, pero en otro programa lo vamos a desarrollar. Pues sí, sí, yo creo que detalle, sobre todo por el tema de los niveles narrativos. De los niveles y el tema de la, sí, de la presencia de la mitología como un hecho simbólico que opera de una manera muy notable sobre la vida cotidiana. Sí. Es decir, ¿qué es? Él está trabajando en ese sentido con el reducto inconsciente, el material inconsciente, en relación con la mitología. Se puede decir que es una influencia junguiana, si se quiere. Yo diría también, desde el punto de vista de la mitología de Joseph Campbell. Sí, en otro programa dijimos Fede, Robert Campbell. Fede Ratas. En el programa dedicado a mito, dijimos Robert cité Campbell. Mal a Joseph Campbell, el hombre de las mil máscaras. Y yo lo refrendé, así que no hay problema. Es decir, hay un trabajo con la mitología desde ese punto de vista, pero que no invalida la intención, digamos así, trascendente de la mitología, porque en este caso está usado en sentido bien psicológico, ¿no? Así que bueno, en una próxima oportunidad lo trabajamos. Le dedicamos un programa solamente a la pesquisa. ¿No podemos trabajar? ¿No? Claro. Desde nuestro querido pareja. Nos quedan muchos temas sobre Saer puntualmente, pero leanlo. Si vayan a él, es un autor que siempre digo que además de ganas de leer, para quienes escriben, genera esas ganas de escribir. Sí. ¿Por cuál empezarías, Diego? Porque nos dijiste cinco, sí, pero ¿cuál...? Yo empezaría por El Entenado. El Entenado. El Entenado seguiría con Cicatrices, luego iría a Glosa y La Pesquisa. Bien. O Nadie Nada Nunca. Pero empezaría con El Entenado, porque es la más sencilla, entre comillas, porque, digamos, ahí empieza de algún modo a configurarse ese estilo, digo, para empezar a acostumbrarse a los periodos largos, oracionales, claro, y no enmarañarse con el universo de personajes imbricados. La Pesquisa es una, perdón, El Entrenador es una novela compleja, dura, breve y compleja. Sebastián, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. No, los invitamos a que den me gusta, a que se suscriban y difundan este contenido que hacemos con mucho esfuerzo, pero con mucho placer. ¿Sí? Sí, así que los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página. Gracias, Eva, a vos. Como siempre. A vos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.